Muy buenas chicas, chicos, soy JMI, bienvenidos a la Fiebre del Oro. Como estáis viendo, estamos en el nivel 3 y, bueno, chicos, me quedé un poquito trabajando fuera de cámara justamente ayer. Y nada, pues he finalizado, he sacado toda la tierra posible, he limpiado todo muy bien, bueno, lo mejor posible. Quedan algunos restos seguro por ahí en algún sitio, pero es muy difícil sacar toda la tierra. Bueno, chicos, he hecho la limpieza. Bueno, no he hecho la limpieza todavía, me falta hacer un par de cosillas para finalizar la limpieza del día de hoy. Mirad cómo se ve la iluminación de la furgoneta, de la camioneta, que se ve muy, pero que muy bien. Otra cosita, el foco que tenía ahí, le he colocado ahí arriba, que alumbra súper bien. Aquí abajo ya tenemos la pala cargadora para empezar a trabajar. También tenemos el bulldozer, la retroexcavadora, el camión está por allá arriba. Y bueno, chicos, pues nada, en el día de hoy doy por finalizado 100% el nivel 3. Bueno, lo dimos por finalizado en el episodio anterior, que fueron 2 horas, pero ya os digo, al final corté el episodio, lo puse a subir para que lo tuvierais en el canal y me quedé un poquito yo fuera de cámara para dejarlo lo más limpio posible. Voy a poner estas alfombrillas, que es lo último que me queda de la limpieza de hoy, y creo que tengo todos los cubos sucios, si no me equivoco. Bueno, me parece que hicimos una pequeña limpieza, pero creo que no limpiamos todo. Solamente limpiamos como 12 cubos. Creo que fueron unos 12 cubos. Bien, tenemos aquí el último. Venimos por aquí. Antes de que se me olvide, voy a conectar las mangueras. Ya sabéis que las tengo que desconectar justamente para hacer la limpieza. Conectamos esta. Esta de aquí. Y la última. Bien, conectamos directamente la del lavado. Ahí está. A ver, que no se queda así tan feo. Ahí. Bueno, chicos, vamos a ver. Voy a mirar a ver si tenemos... son las 2 de la tarde. A ver si ha venido algún empleado. Aunque no creo. No, no tenemos ninguno. Bueno, a ver, el mecánico le tenemos a puntito de subir de nivel. Yo creo que cuando hagamos la limpieza vamos a... ¿cómo decirlo? Vamos a dormir un día. Vamos a pasar un día directamente a ver si viene algún empleado y también a ver si sube de nivel, pues, nuestro trabajador. Vale, eso está limpio, esto está limpio, todo limpio. Me voy a llevar este cubo. Este cubo que está al 21% me lo llevo. Y voy a dejar uno que tengo aquí vacío. Me llevo este. Esto está vacío, lo ponemos aquí. Y listo, vámonos. Bueno, pues si todo marcha en el día, a ver, si marcha bien en el día de hoy y tenemos todo muy correctamente bien preparado, hoy va a ser un día más, vamos a decir, lento. Va a ser un día más tranquilo porque solamente vamos a hacer limpieza. Tenemos un montón de cubos de oro, todo lo que hay ahí. Tenemos todos los cubos sucios, menos el que acabo de dejar. Bien, quitamos luces. Buah, es que flipa. Flípalo. Cantidad de oro que tengo. A ver si puedo hacer una miniatura aquí. El rey del cubo. Voy a titular esto el rey del cubo. Bien, a ver un momentito. Quitamos la luz para luego. A ver, quitamos esto también. Una miniatura. Esta va a ser la miniatura, el rey del cubo. Vale, vamos a... ahí va tú, se me ha olvidado conectar el agua. Me lío a hablar y se me pira la pinza, tío. A ver, voy a activar un momentito el hub. Bueno, pues es lo que os digo, ya hemos finalizado el nivel 3 y... oye, pues... mira, genial. Ya hemos finalizado, pues, a darle caña y... y a ver si sacamos, pues, el nivel número 2. Bien, abrimos el agua. A ver, si todo marcha bien, en 20 minutillos, 25 minutillos, deberíamos de estar en el herrero vendiendo el oro. Vendemos el oro, lo dejamos ya todo, vamos a decir, vendido. Todo, no sé si... a ver, estoy pensando que no sé si vamos a tener magnetita suficiente para sacar el máximo posible de habilidad. No sé ni cuándo puse esto. Eso lo tuve que dejar encendido en el episodio anterior. Vale, este le damos encendido. Este también. Mira, si tienen oro. Tienen cubos de oro todavía por aquí. Necesito... espérate, tengo que vaciar este. Vale, metemos este ahí. Este aquí arriba.
Y lo que os digo, el día de hoy va a ser un poquito largo porque necesitamos... Bueno, de hecho voy a ir tirando cubos aquí para llevármelos. Necesitamos mucho tiempo en el día de hoy. La limpieza va a ser muy grande. Vale, esto por aquí, ponemos otro cubo. Y a la camioneta. Sí que a lo mejor debería de poner un segundo generador eléctrico para poner la segunda mesa. Tengo que planificar. Oye, por cierto, que he quitado el cubo. Menos mal que puedo poner este. Tengo que planificar para ir un poquito más rápido, un poquito más organizado en esto. También os digo, en un futuro la magnetita, cuando tengamos el herrero todos los beneficios, la magnetita da dinero, pero tampoco da una cantidad de dinero súper elevada. Así que no sé si la voy a seguir trabajando. Vale, de momento tenemos 2 kilos 300. Tenemos que llegar a una cantidad de 15 kilos. Y eso va a ser muy difícil. 15 kilos son muchos kilos, ¿eh? Pero muchos. También os quiero comentar que no sé qué me está pasando con el programa de Sony Vegas. Es un editor de vídeo que llevo utilizando pues un montón de años, una barbaridad de años. No sé qué es lo que me pasa, que últimamente no me deja renderizar los vídeos. Me deja hacer el proyecto, hago el vídeo al 100%, pero cuando quiero lo que es hacer la edición, quiero renderizarlo, se crasea. No tengo ni idea por qué pasa. No tengo, pero vamos, que no se me ocurre, que no sabría deciros. Vale, esto por aquí va muy rápido. Voy a dejar este cubo para hacer cambio. Este aquí, ese ahí, este por aquí y esto aquí. Pues no sé por qué motivo, pero me va súper mal el Sony Vegas. No le puedo utilizar, así que tendré que buscar otro editor. Está mirando uno de Apple, que, bueno, también sirve para el tema de Windows y todo esto. Y tenía muy buena pinta. Pero muy, muy buena pinta. Ahora otra cosa, hay que saber cuál es el precio. Porque el Sony Vegas no es barato. El Sony Vegas, quiero recordar que me costó 170, 180 euros en su día. Y estoy hablando hace muchos años. Estoy hablando hace muchísimos años. Vale, este aquí. No, he perdido 10% de oro. Vale, me he avanzado demasiado rápido. Bueno, chicos, pues he perdido ahí un... A ver, no quiere decir que haya perdido un 10% de oro. He perdido un 10% de tierra. Ahí. Este por aquí. Bueno, de momento tenemos 2 kilos 800. Deberíamos de llevar un poquito más. Vale, yo creo que voy a echar como 10-15 cubos más y finalizamos. Y este remolque posiblemente en un futuro le venda. Me da muchos problemas. Se buguea muchísimo últimamente. Vale, metemos este, ponemos este aquí. Este le podemos echar también. Es que flipar la de cubos que hay. Son un montón. Vale, esto aquí. Bueno, pues poquito a poquito. Ya tenemos 3 kilos. 3 kilos 144.
Ya os digo, parece que esto es un lío increíble, el tema de estar así con los cubos y... Bueno, si lo vas trayendo poquito a poco, no te lías. Ponemos este aquí. Cogemos otro, lo ponemos por aquí arriba. Y abajo. A ver, magnetita. Tenemos 34% magnetita. También os digo, estoy tardando mucho porque estamos sacando la magnetita. Si estuviera utilizando solamente las mesas de lavado, no sé, me montaba tres mesas de lavado o cuatro y iríamos extremadamente súper rápido en las limpiezas. Pero cuando os digo rapidísimo, quiero decir que limpiaríamos en 10 minutos todos los cubos. Así tenemos que depender un poquito de esta máquina y claro, esto pues tarda un poco. Oye, ¿cómo que...? ¿Por qué no está funcionando? Ah, la he apagado, al parecer. Pues ni me he enterado. Bueno chicos, llevamos 11 minutillos y... Ya os digo, ya he cortado como 20 minutos de preparación, quitar las máquinas, todo lo que he estado haciendo un poquito fuera de cámara antes de empezar a grabar. Vale, esto aquí. Ponemos ahí, este ahí. Ya tenemos casi 4 kilos. Bien, vamos a echar un cubito. Bueno, pues estamos llegando directamente casi a... Bueno, ahora mismo tenemos un 25... Sí, un 25%, casi un 30% de... del objetivo que queremos llegar. Mira, esto está al 50%. Ponemos el cubo ahí. Mira, este está súper cargado. A ver, tenemos 60. Vamos a cambiar el cubo. Ponemos este ahí. También os digo, como llevo ya varios... No sé, ¿cuántos episodios llevo? Llevo como por lo menos 3 episodios que solamente es excavación. Y yo creo que para meter un poquito de variedad, yo creo que este está bien. Que se vea así un poquito diferente, sacar un poquito lo que es el resultado de... de todo el trabajo y... y a ver si renta. Que de momento, por lo que estoy viendo, no renta al 100%. Vale, esto está al 100. Pillamos este. 64, dejamos ese ahí. Esto por aquí. Y arriba. 4 kilos 700. Estamos a puntito de llegar al 33% del objetivo. Bien, este le echamos. Bien, creo que no voy a echar más cubos de momento. Voy a pillar uno más. Vale, vamos a ir dejando por aquí algunos. Vale, me estaba fijando de que este cable está como... como, no sé, tiene ahí como una especie de nudo. No sé por qué motivo. Vale, necesito un cubo, si no esto no trabaja. Y aquí podemos meter este. ¿Esto está al 44? Sí, lo puedo dejar ahí. Bueno chicos, pues yo creo que quedarán al menos 10 minutillos, porque quedan todos estos más todo esto.
Bien, tenemos 5 kilos, 650. Madre mía, chaval, vaya lío hacerlo así, lo quiero decir, separando la magnetita. Si fuéramos dos personas aquí jugando en multiplayer, pues uno se encargaría de, vamos a decir, de una máquina y otro de otra. Y yo creo que sería mucho mejor. Sería más fácil, sería más intuitivo de jugar y si pongo un cubo, mejor. Iría, pues, todo un poquito mejor, desde mi punto de vista. Ponemos este ahí. Pero bueno, es lo que os digo. Cuando tengamos todas las habilidades del herrero desbloqueadas, la magnetita o es rentable o dejo de trabajarla. A ver, rentable, todo lo que saques de la tierra va a ser rentable. Aunque sean 5.000, pues sí vas a ganar dinero, pero ya os digo, necesitamos una rentabilidad bastante grande. Vale, esto aquí. Y empezamos a meter. Uno. Dos. Voy a por otro. Bien, tenemos 6 kilos 700. A ver, como mínimo en el día de hoy deberíamos de llegar a 10 kilos, como mínimo. 10 kilos sería, pues, a ver, sería muy malo. Sería muy malo, sería un resultado malo. Pero tampoco estamos en un terreno que tenga muchísimo oro. Y tampoco estamos en una zona donde tengamos mucho oro. La zona en la que hemos estado, bueno, sacando el nivel 3, lo último del nivel 3, es una zona muy básica, no tiene cantidades grandes. De hecho, creo recordar que si lo mirábamos aquí, en el mapa del oro, ni siquiera hice la prospección. No vine ahí. Hicimos en algunas zonas, pero no todo. Vale, 7 kilos. 7 kilos y medio sería el 50% del objetivo que andamos buscando. Luego ya en el futuro, cuando tengamos, pues, no sé, 3 Frankenstein, vais a ver, bueno, ahí ya vais a alucinar, porque va a ir todo súper rápido. De hecho, el camión yo creo que ni le voy a utilizar. Va a ser todo pala cargadora o retroexcavadora y la Frankenstein. Venga, este por aquí. Si no se cae. Y continuamos. Ya queda menos. Bien, chicos, estamos a puntito. 7 kilos y medio. Ahí está, 7 kilos y medio. ¿Cómo que hemos producido solo 70? No sé, me parecía que el cubo no estaba lleno al 100%. Vale, esto así. Vale, voy a retirar esto.
Pues sí que os digo, puede ser un poco mareante el mover tanto la cámara, pero es que no lo puedo evitar. El juego es así y no lo puedo evitar. Y os lo digo porque algunas veces yo siento que es muy mareante. Vale, esto por aquí. A ver, de magnetita tenemos 50 kilos. Más... ¿Cuánto era un cubo? Un cubo era casi 120 kilos, ¿no? Era muchísimo un cubo de... Un cubo de magnetita. Vale, esto aquí. Esto por aquí. Y fuera. Y bueno chicos, también quiero comentaros un poquito que, como comenté, de que en Brasil estaban como esperando una especie de pequeño tsunami, un tsunami, no es que fuera a llegar, chicos, hubo personas que me entendieron mal, sino simplemente yo leo, por ejemplo, en el tema de las noticias, yo leo de que puede provocar el tema del volcán de la Palma, puede provocar directamente lo que es un tsunami. Yo lo comento a vosotros y pensáis que yo pienso de que va a llegar lo que es decir un tsunami a Brasil. No, vamos a ver, que se comentaba que podía llegar a Brasil algo. Que por ese motivo estaban los brasileños un poquito preocupados. Pero yo no digo nada, esto es una cosa, es una noticia. Que muchas veces, pues no sé, comentas una cosa que has visto en la televisión o que hay en internet o algo. Y piensa la gente que lo dices tú, que tú eres el que dices esa opinión o ese comentario. No, para nada. Simplemente quería aclararlo porque realmente, como lo hablamos, yo lo que os digo, ponía de que posiblemente, a lo mejor en Brasil, podría llegar algo. Pero es difícil, está muy lejos. Brasil de Canarias, no sé cuántos kilómetros hay, pero hay muchísimos. Al menos 4.000 mínimo. Bueno chicos, esto ya marcha. Ya queda mucho tiempo. Ya era hora, ¿no? Joder, la cantidad de cubos que hay. Esto por aquí. De todas maneras, yo creo que en el próximo sitio lo voy a montar diferente. Lo voy a montar de una manera que sea donde sacamos los cubos automáticamente, poder hacer la limpieza. No tener que estar desplazando los cubos de arriba abajo y tanto. A ver, necesito un cubo. Voy a vaciar esto, ya lo dejamos aquí todo preparado y nos vamos a ir. Este remolque me lo voy a tener que llevar porque mirad, se está bugueando aquí dentro de esto. No, se está bugueando, no, se ha bugueado. Ahora, menos mal que ha podido salir. A ver si le puedo sacar. Vale, yo creo que esto se va a quedar aquí. Bueno chicos, tenemos de momento 9 kilos casi. Casi 9 kilos. A ver, ponemos este por ahí. Esto por aquí. Tenemos que esperar un poquito. Quedan 4, 8, 10, 11. 11 cubos. Esto por aquí.
Oye, ¿os habéis dado cuenta que ahora no llueve y estamos trabajando directamente encubierto? Increíble. Sigo diciendo, el tema de la lluvia, yo creo que está mal configurado en este juego. Llueve demasiado. Puede ser que... A ver, yo es que he visto la serie y yo no veo que esté lloviendo cada poco en la serie de Gold Rush. Es que no lo veo. El clima... Es decir, el clima en Alaska no es así. Por lo menos lo que se ve en la serie. Que no quiere decir que los días que llueve mucho, pues corten las grabaciones. Cosa que me extrañaría, pero bueno. Pues no va a ser buen día, ¿eh? Ya os digo, pensaba que íbamos a sacar al menos 13 kilos. Nos vamos a quedar en 10 kilos. A ver, que os tengo que decir que no está mal. 10 kilos es una cantidad decente, pero... Un poquito por debajo de lo que yo tenía pensado. Espérate, que necesito un cubo aquí. 1, 2, 3, 5, 6. Pillamos este. Y continuamos. Vale, tengo que echar un vistacillo a ver cómo va la magnetita. 89. Vamos a llenar el cubo de la magnetita básicamente al 100%. Espera, que tengo que poner el cubo, tío. Se me va la olla siempre. A ver, que llevo aquí 28 minutos para hacer esta limpieza. 28 minutos. 28 minutos para hacer una limpieza. También os digo, creo que cuando llegue a $1 millón me debería de dar un logro. Debería de darme, no sé, por lo menos Steam me debería de dar algo. Bien, esto por aquí. Traemos este. Y este. Bueno chicos, esto ya se finaliza. Ya queda muy, pero que muy poco. Esto está al 92%. Vamos a esperar que vacíe este cubo primero. El cubo de la magnetita, 92%. Vale, esto aquí. Y el último. Ojito, es que son... ¿Cuántos cubos tengo? ¿50, 60? No sé, no los he contabilizado, pero entre 50 o 60 tenemos. Bien, que vacío lo que tenemos aquí. 95. Ya veremos, a ver si no se llena. Bueno chicos, ahí va, el último cubo. Ya la tenemos en las manos. Un poquito más, un poquito más. Ahora. Bueno, pues este aquí. Me llevo el de la magnetita. Ponemos ese ahí y apagamos.
Esperamos aquí un poquito. Bueno, de hecho, mirad, en lo que termina lo de procesar directamente el oro, vamos a ir directamente hasta el silo y así me preparo para cortar el agua. Qué locura, yo aquí cuando empecé, ya os lo digo, no pensé que fuéramos a montar una operación así tan grande. Normalmente, a ver, no es que sea normalmente, pero normalmente los suscriptores se suelen aburrir de este juego al... En el episodio número 15, en el número 15 se suelen aburrir porque es como un poco repetitivo y es que el juego es así, no tiene otra manera de ser. Bien, la fuente de agua se ha secado. Bueno, tenemos casi 11 kilos. ¿Qué le pasa a esto? Madre mía, aquí todo se buguea, tío. Esto así, todo apagado. Bueno, pues nos vamos. Espera, el cubo de la manetita, que me le dejo. Muy importante que me le lleve. También os quiero comentar que un suscriptor me dejó un comentario que, a ver, no tiene mucho sentido, ¿vale? Desde mi punto de vista, porque me dijo que no malgastara, lo que es decir, el tema del dinero, que no lo gastara. Pero claro, si me sale una avería, tengo que reparar la avería, si no, no puedo seguir trabajando. ¿Este es el de la manetita? Sí. Si no lo reparas, no puedes continuar. Vale, vamos a ver, tenemos 50. 150 kilos hemos traído en un cubo. Pues sí que estoy fuerte para poderlo coger. Tenemos 200. Yo creo que no es suficiente para... Creo que eran 280, 300 y pico. Creo que no es suficiente magnetita. Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Veis esa carretera de allí? Nunca la he cogido. Nunca he ido por esa carretera. Nunca. No sé ni a dónde lleva. A ver. Vender magnetita. ¿Cuánto sería la...? Oye, pues serían 50.000 dólares. Sí que el precio de la magnetita está... Ah, pero es por gramo. Es por gramo. Bueno, no está mal, oye, 4 gramos de magnetita, estamos hablando de un dólar. No está nada mal, es una cantidad bastante decente. Bien, echemos un vistazo. Podemos mejorar directamente lo que es decir el tiempo, que va a reducir el tiempo. Y el tema de la reducción son 3.75. Pues mirad, vamos a hacer esto. Y ya solamente nos faltaría este de aquí. Ya lo haremos en el futuro. 9 kilos, chaval. En 3 minutos. Vamos a hacer una cosita. Voy a dejar el oro fundiéndose. Y nos vamos a ir a investigar. A ver dónde lleva esa carretera. Sí, yo creo que en 3 minutillos nos da tiempo a ir a algún sitio interesante. Anda, mira, sé que hay token de estos de... tipos nativos de... Qué guapo, tío.
¿Ves lo que os digo? No, no sales, no vienes por aquí y no te enteras de las cosas. Hay uno aquí arriba. ¡Qué guapo, tío! Bien, continuamos. Ah, carretera cortada. Bueno, tenemos por aquí. ¿Sabéis qué sería una liada? Volcar con la camioneta y perder todos los cubos. Eso sería una liada. Vale, ¿dónde lleva esto, tío? Supongo que llevará algún tipo de terreno. ¡Onda, mira qué guapo! ¡Un puente! Vale, para ir al pueblo. Estoy pensando que qué hace eso ahí, esa caja de electricidad. La iluminación del puente. Espera, aquí tenemos dos caminos. Voy a pillar este. Pues sigo diciendo, chicos, hoy es un poquito de día de exploración, de ver un poquito lo que es el mapa. Y principalmente, el objetivo principal ya lo tenemos hecho, que era el llevar directamente, bueno, hacer la limpieza del oro. Mira, hay un helicóptero y todo. Y un camión, cisterna. Esto es una especie de guace. Bueno, del guace, han tirado ahí los vehículos y lo han dejado ahí tirado de cualquier manera. Carretera cortada. Vale. No se puede ir. Oye, pues qué mal. Yo pensé que podíamos ir por ahí a algún sitio interesante. Espera. Vale, tiene que ser por aquí. Mira, ahí una mesa para comer. Pero no se puede entrar. No, si es lo que os digo, el mapa es muy grande. Recoge tu brillante lingote de oro. Vale, ya iremos. No tengo prisa. No tengo ninguna prisa. Mira, este pueblecillo sí que... No se puede entrar, tío. Hay una puertecilla. Y por ahí se puede ir. Vale, me he echado un vistazo en el mapa a ver dónde estoy. A ver, estamos aquí, claro. Si continuamos así, iríamos a... a este terreno, pero no nos va a dejar entrar. Podríamos ir hasta la puerta. Podríamos ir hasta la puerta, tíos. Vale, vamos a continuar. Voy a llegar hasta la puerta y volvemos al herrero. Sigo diciendo, el objetivo del día ya está hecho. Simplemente esto es como... no sé, para ver si... para ver cómo es la siguiente zona. Bueno, no la siguiente zona. La siguiente zona donde podríamos trabajar en un futuro. Si no recuerdo mal, este es el sitio más caro. Este vale 2.400.000. Yo creo que son 2.400.000 o así. Para. Espérate, mira, si se ve todo desde aquí. Vale, no nos deja entrar, pero podemos ver el terreno entero. Este terreno yo nunca le había visto. Tiene ahí una rampa. ¡Qué guapo, tío! Supongo que la máquina de lavado irá aquí. Lanza las piedras rectas.
Será una rampa, luego la ram el trommel. ¡Hala, qué guapo, tío! Me gustaría poder entrar para verlo, pero... no tenemos autorización, ni permiso, ni hay ningún camino que nos permita entrar. ¿O sí? No. Llega hasta aquí. Y por aquí no se podía. Bueno, pues... hemos visto una zona nueva. ¿Sabéis lo que os digo? Que como estamos de exploración, podríamos ir a la siguiente zona. Nos falta una por ver, que sería esta de aquí. Tendríamos que bajar, cruzar todo recto, recto, recto y a la derecha. Pues ya os digo, esta de... a ver, justamente aquí, y a la zona en la que vamos a ir, es la primera vez que vengo desde que llevo jugando lo que es el juego. Porque nunca he tenido dinero para poder comprar este tipo de terrenos. Tampoco me ha dado nunca por... no sé, por ver el mapa. Vale, estamos aquí en una zonita con bancos, con una zona para hacer una fogata, una cama elástica. Ya os digo, no sé si van a hacer algún juego nuevo los de Discovery, pero la verdad es que este está muy bien, ¿eh? A ver, se centra más en el tema de la minería que en el tema del paisaje y todo eso, pero te pones a mirar así unos cuantos detalles y sí que encuentras cosillas. A ver, esto de aquí, 4. ¿Qué es lo que pone? Es un hotel. Bien, esto tiene que ser una serrería. Vale, creo que tenemos que ir hacia la derecha. Por aquí. Mira, un bate en mitad de la nada. Ostras, chaval, pues esto es complicado de circular por aquí, ¿eh? Mira, estoy girando toda la dirección. Vale, hemos llegado. A ver cómo es esto. Es que me encantaría que esto estuviera abierto para poderlo ver. Me encantaría. No puedo verlo, pero... ¡guau, tío! Hay que ir, hay que bajar hasta allá abajo. Hay que bajar hasta allá abajo para trabajar ahí. ¡Guau, este está guapísimo, tío! A ver si me puedo subir por aquí y ver un poquito... ¡Ah, tío, el arbusto! No hay manera de... debería de tener en el cartel para ver una... no sé, echar un vistazo o ver un poquito cómo es la zona o algo así. Y no se puede, no se puede hacer. A ver, echemos un vistacillo. Estamos aquí en la entrada. Estamos en la entrada. Tiene un montón de fuentes de agua, por lo que veo. El silo le tenemos ahí. El almacén. La caravana. Esto de aquí no sé qué es ahora mismo. Esto no sé lo que es actualmente. A ver que lo mire en mi finca. Eso tiene que ser el punto de venta. Sí, tiene que ser el punto de venta o algo así. Bueno, pues nada, vamos a bajar por aquí. Cruzamos este otro puente y... y este de aquí ya lo vimos en el pasado. Vamos a pasar por el hotel, que es donde se empieza el juego. Y recogemos el lingote. Pues mira que pensaba que el episodio de hoy iba a ser un poquito más corto y al final, por irme a buscar todo esto, se ha alargado. A ver, que sigo diciendo que en un futuro vamos a terminar en todos los terrenos. Vamos a ir poquito a poquito y vamos a conseguir pues todo.
Bien, ahora tenemos que ir por aquí. Y creo que... bueno, a la izquierda porque no hay otra, no hay otro camino. Uy, había música ahí. Bueno, pues nada, dirección al herrero. ¡Wow! Mira este puente. Vale, tenemos aquí un stop. Carretera, dirección al banco. Carretera cortada por allí. Vale, el hotel es este. Y nosotros tenemos que ir por aquí. Yo recuerdo que en la primera temporada que hice de este juego, cuando compré el juego el día que salió, yo recuerdo que estaba cortado el tema del pueblo. Tú no podías subir hacia aquí arriba. No podías. Estaba cortado además aquí, donde había un accidente o algo. Aquí, justamente, en este punto donde estoy parando. Y eso lo modificaron. Ya he quitado el bloqueo. Justito, cuando ha salido el mensaje lo he quitado. Ah, se vaya por ahí. A ver dónde va. Bueno, chicos, voy a hacer una cosita. Me voy a quedar con un kilo. Voy a recoger este, que son de 309 onzas. A ver, que ahora va para adelante. Vale, lo tiramos ahí. Y directos al banco. ¿Cuánto he fundido? He fundido 9 kilos. 9 kilos tienen que ser unos 300... 300.000 o un poquito más de 300.000, ¿no? A ver, vender lingotes. 367.000. ¡Uf! Me he quedado súper cerca del millón. A ver, sí que llegaríamos al millón si vendiera el otro, pero... me da igual, el objetivo es llegar a los 15 kilos. Que sería... uy, espérate que voy a reventar el neumático. Sería llegar a 1.200.000, que es lo que necesito realmente. Ahora mismo tendríamos dinero para una Frankenstein. Pero no, no la vamos a comprar porque tampoco sería útil ya en la parcela de Arnold. Bueno, pues ya hemos llegado. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar el vehículo en la parte de abajo. Y no sé si pasar el día. Voy a esperar un par de minutillos. Por si acaso viniera un empleado. Bien, paramos ahí. Buah, es que ya os digo, mirad cómo ha quedado todo esto. Ha quedado súper chulo. Vale, para esperar esos dos minutillos, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a cargar un camión. De hecho, podemos cargar dos camiones. A ver, ¿dónde le coloco? Yo creo que debería de cargar desde la parte superior. O colocarlo en el lado derecho.
A ver, si coloco el camión aquí. Porque aquí es un poquito complicado porque lo tenemos. No tengo todavía limpio todo al 100%. A ver si puedo tirar por aquí un poquito. Bueno chicos, son las 3. Vamos a echar un vistacillo a ver si viene algún empleado ahora, cuando finalicemos de llenar el camión. Pero es lo que os digo, podemos hacer un par de camiones en el día de hoy. Este y otro. Esto así. A ver si podemos ir limpiando bastante bien. Es un poco complicado por el tema del suelo, como ya os dije, tiene un montón de depresiones. Pero se supone que la mayor cantidad de oro siempre está en el fondo, siempre. Siempre está muy, pero que muy cerca del lecho de roca, en la vida real. Se supone. No tiene por qué ser así, realmente. Bien, esto aquí. Uy, que tiro un poquito fuera. Vale, está cargado. Bueno, también os digo, tiene esas partes que son así un poquito más complicadas de limpiar. Con las retroexcavadoras se limpian en un momentito. De hecho, esta pala ni siquiera venía cargada, venía vacía. Vamos a poner el camión. Uy, el camión, la cámara. Digo, el camión. Vale, bajamos ahí a tope. Intentamos hacer una limpieza. Ahí. Eso es. Mirad, ¿veis? En la parte de abajo se ha quedado un poquito. No he conseguido quitarlo todo. Vale, ahí está. Movemos esto un poquito. Es un poco complicado dejarlo todo al 100% limpio. Pero con tiempo todo se consigue. Con tiempo y ganas. A ver, ¿esto está lleno ya? Ah, sí, se ha llenado súper rápido, tío. A ver si consigo sacar el camión. Menos mal que esto tiene una fuerza increíble. Y no solamente una fuerza, tracción.
Vale, mientras se vacía, vamos a ir a mirar lo del tema del empleado. No, no tenemos nadie en espera. Qué raro, tío. Ya os lo digo de verdad, ¿eh? Qué raro de que no haya venido nadie. Vale, no sé dónde poner el camión. Os lo digo de verdad, no sé dónde colocarle para esta zona. A ver si le puedo dejar por aquí. Bueno chicos, pues voy a llenar directamente este camión. Y sí estoy pensando en dormir un día. Más que nada porque tengo curiosidad por si puedo mejorar el mecánico. Mira, ahí queda un poquito, a ver si podemos recoger. Mira, ahí he recogido, pero estoy viendo aquí. Es que es lo que os digo, es súper difícil hacerlo todo súper bien. A ver ahí. Ahí hemos recogido. Mira, tengo que bajar aquí un poquito. Ahí hemos pillado. Y por aquí. A ver si puedo echar un poquito para atrás. Si lo coloco ahí, levanto. No, pero no lo pillo. A ver así. Venga, vale. Oye, pues así a lo tonto, ¿no pensáis que no he quitado aquí un montón de tierra? A ver, que tampoco es que sea una cantidad muy grande. Si yo meto aquí la pala y empezamos a tirar hacia adelante, en un momento ventilamos esto. Estamos hablando que hay un metro de altura o un metro y medio, como mucho. ¡Oh, que lo tiro fuera! Bueno, menos mal que no ha salido la tierra ahí. También os comento, tiene un radio de acción que lo marca como... A ver, tengo que levantar así un poquito más, un poquito más. Vale, esto está cargado. Tiene como un radio de acción para el tema de cargar el camión. Es como, no sé, como si fuera un pequeño círculo y aunque tires un poquito en la parte exterior, que se vea que lo tiras como fuera, entra adentro. Es simulación, pero... A ver... También es un juego, tiene que ser divertido. Si lo ponen tan simulación, que empiezas a perder toda la tierra que llevas en la pala, pues... No sé, a lo mejor los jugadores se cansan del juego. Bien, esto por aquí. Un poquito más. Si tuviera el camión un poquito más cercano, lo pudiera colocar, porque claro, es muy estrecho. Pero si pudiera colocar el camión por aquí cerquita, en un momento.
Bien, está al 81%. Yo creo que un par de palas. Me está costando mucho pillarlo aquí. De hecho, me levanto hacia arriba. Vale, 93. Bueno, pues creo que voy a dejar por aquí la pala. Voy a intentar quitar esto de aquí. Mira, ahí he recogido un poquito. Levantamos esto un poquito, bajamos otra vez. Parece que voy a ir recogiendo algo. Vamos arriba, 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 arriba. Bien, parece que lo tenemos. Vale, veo un pequeño fallito ahí. A ver, que no es que sea un fallo, sino que queda un poquito de tierra ahí. Y parece que lo he recogido. A ver. Pues sí. Bien, apago aquí un momentito la máquina. Oye, pues no está mal, ¿eh? Ha quedado limpio. Toda esa parte de ahí ha quedado bastante bien. Y esta parte de aquí, pues a lo mejor tengo que subir la máquina por aquí, meter la marcha atrás. Y cuando tenga aquí, pues meter la pala y empezar a limpiar de aquí para allí. Y de esa manera, pues lo dejo un poco más limpio. Bien, voy a apagar el camión, le voy a dejar aquí. Y vamos a dormir. El objetivo de dormir, simplemente para ver si viene un empleado nuevo. Y también, sobre todo, saber si podemos subir de nivel el mecánico. ¿Perdemos un montón de horas de trabajo? Sí, pero bueno, tampoco me preocupa. Vamos a ver, vamos a dormir hasta el amanecer. ¿Alguien quiere trabajar para ti? Vale, bien, pagamos directamente el préstamo. Y los empleados. Vamos a poner la luz. Son las 6 de la mañana. Tenemos un nuevo empleado. Pero el que me interesa todavía no ha llegado, tío. No ha llegado para llegar al nivel de mejora. Suben súper lento las barras. Tienen que pasar una barbaridad de días para poder subir al empleado de nivel. A ver, esperando. ¿Tú a qué te dedicas? Nuevo trabajador, camión volquete. Para mi camión volquete. ¿Y qué vas a hacer con mi camión? Gastos de contratación, 2000. Y cobras 6. Bueno, esto será el grupal de todos los trabajadores. Cobra 6.33. ¿Y qué es lo que hace? Va, a ver, yo le voy a contratar. Luego ya si veo que no hace nada, pues le puedo despedir en cualquier momento. Lo vamos a asignar. Cambio en volquete, velocidad de marcha 2. ¡Ah! Vale, me da velocidad de marcha. Tasa de avería menos un 3.3. Claro, pero eso cuando lleguemos a nivel 2. Y en el nivel 3... 8.25 de probabilidad de autorreparación, 30% durante una avería. Asignado, descansando, asignado, asignado, asignado. Este es el que... ¿Por qué está descansando? Ah, vale, porque no está haciendo nada directamente. Está asignado aquí. Vale, tenemos este para el camión volquete.
un trabajador es en vehículos, uno por menos un 1% para el consumo de combustible de los vehículos. Bien, 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 bien. Bien. Sí, no he llegado a lo que yo quería en el día de hoy, que sería principalmente, pues... ¿cómo deciros? Principalmente sería lo que es mejorar el tema del empleado, pero bueno, ahí lo tenemos. Bien, chicos, vamos a despedir el nivel 3, porque en el próximo episodio seguramente esto donde estoy pisando lo voy a romper. Lo voy a romper y lo vamos a cargar directamente en la máquina. Vamos a procesar, pues, ya os digo, todo lo que hay aquí. Toda esta tierra de aquí arriba vamos a tener que quitar y procesar, porque ya el nivel 3 no tenemos que subir para nada. Lo tenemos ya ventilado. Pues nada, chicos, espero que os esté gustando el tema de cómo está quedando lo que es el tema de, bueno, la vieja parcela de Arnold. Y la verdad es que, no sé, a mí me parece que está quedando muy chula. Tiene muchísimas horas de trabajo y muchísimas horas de trabajo que se va a llevar. Así que, chicos, si os ha gustado, botad like, suscribiros y nos vemos. Adiós.